We'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Hoy quiero compartir con ustedes unas compras navideñas con los precios, los lugares. Sé que te encantan estas clases de video, así que ponte cómodo, cómoda y vamos a comenzar. Antes de comenzar, quería revelarles el color que voy a usar para esta Navidad. Va a ser rojo, blanco y dorado. Entonces, en la tienda Big Lots, que fue una de las primeras decoraciones que me compré, fue este arbolito navideño. Mira qué hermoso está. Es como en vidrio o en cerámica, pero está forrado como en un... parece como si fuera un terciopelo, lo más de lindo. Y por este pagué $16. Ahora voy a seguir con una tienda que hay acá en Miami, que se las he nombrado mucho a ustedes, que es una tienda china. Se llama Changsi Flower y allí tienen dos tiendas, una que abre todo el año y la otra solamente de junio a enero. Allí compré estos venaditos, me compré dos de ellos, mira qué preciosos están, son de plástico y están decorados con lentejuelas y brillantes en la parte de arriba, por estos pagué $8. Pero ellos allá tienen de peluche, de muchos materiales y es muy económico. Yo de todas maneras les dejo el enlace acá abajito por si quieres visitar la página de ellos, que ahí tienen su mercancía. También compré ahí mismo estas esferas en color rojo. Compré tres cajitas nomás, porque pues yo tengo también otras esferas en color rojo. Por estas cajas que traen de a dos esferas, son esferas así decoradas, pues son diferentes. Allá hay mucha variedad en realidad, pero por estas pagué $5.94. Ahí mismo compré esta cinta que es en terciopelo. Por esta pagué $4 y es de 4 pulgadas. También vi estas nochebuenas. Mira, estas se abren así todas porque ellas tienen como un alambre. ¡Ay! Pero son preciosas. Y yo ya he comprado ahí, todas las navidades compro porque son muy fáciles de volver a guardar y no se te dañan. Son de buena calidad. Por estas pagué $2.94, pero hay unas más grandes que pagas hasta $7. Son preciosas y estas también vienen como en una telita así como de terciopelo. También vienen en otras telas como en tul, brillantes. Bueno, eso allá hay cantidad de cosas muy, muy bellas. También compré estas otras en tono blanco. Igual tienen muchísima variedad allá de todas estas nochebuenas en el color que tú quieras, azul, morado, verde. Yo les hice aquí en el canal de vlogs un video de las compras cuando fuimos a hacerlas con mi mamá. Así que si quieres pasar a verlo, Savvy Sandy Family Vlogs. Por estas pagué no me acuerdo si fue $1.39 o $1.59. Estas me encantan para rellenar el árbol o si no para hacer un arreglo en un jarrón. Se ve súper lindo eso. Lo siguiente que les quiero enseñar también es de aquí, de esta tienda china, pero son compras de mi mami y ella va a decorar de color blanco, dorado y azul oscuro. Entonces ella compró una mariposa de color blanco. Mira qué hermosa está. Es como de unas piedritas, canutillos, perlas, muy linda. Ellos allá tienen muchísimos tamaños y también materiales. Vienen unas en tul muy lindas y todas traen un clip en la parte de atrás para ponerlo en el árbol de Navidad o si no, lo puedes poner en un arreglo floral. Por este pagó $3.97. También compró estos que son como unas hojitas de helecho. Vienen tres en el paquete por $1.97. También le gustó este muchísimo. Está súper lindo para ponerlo ya sea así metidito en el árbol o si no en un arreglo. Por este me parece que pagó $2.97 porque ella no me dejó el recibo y no me acuerdo exactamente. Esto otro que compró es un nutcracker, un cascanuez. Es en madera y color blanco, pero pues vienen de colores en rojo, en azul.
y diferentes tamaños. También compró de las mismas florecitas que compré yo. Estas también a 1.59 o 1.39. También compró esta cinta en color blanco. Tiene como unas 2 pulgadas y media de ancho y 10 yardas de largo. Por este pagó 3.99. Este me pareció muy lindo. Este también es una Nochebuena, pero en color dorada. Mira, vea qué hermosura. Y compró estas. Me parece que por esta fueron 2.97. Se compró dos de estas porque ella hacía como 2 años había comprado otras azules y ella las tiene. Y yo también había decorado con un poco de azul. También te quiero invitar a mi tienda virtual SavvySandy.shop. Allí encontrarás camisetas navideñas para toda la familia. Puedes escoger el tamaño, el color, con algún mensaje divertido. Lo pones en el carrito y pagas. Es súper fácil de usar esta página. Solamente asegúrate de usar el cupón del 20% de descuento, que es Sandy y Fercho. Puedes también ver las tallas en pulgadas y en centímetros para que estés más seguro de las medidas. O también puedes encontrar camisetas con mensajes lindos y divertidos de diferentes colores. Recuerda que la página web es SavvySandy.shop. También compré unas cositas en Christmas Palace, que es el Palacio de la Navidad. Compré este ornamento. Vea qué hermoso está. Bellísimo, como si fuera una gota de agua. Y tiene brillantes alrededor. Allá es un poquitico más costoso, todas las decoraciones y eso, pero son de muy buena calidad. Por este pagué $7.99. También compré como unas hojitas allá. Estas, compré 4 paquetes. Vean, cuando se abren, son así. Son también en terciopelo y estos los tenían en especial a $3.99. Y encontré estos eucaliptos. Vea qué preciosos, también $3.99 por estos. Son nevados, muy muy lindos. Me encanta esto también. Eso fue todo ahí en Christmas Palace, pero en IKEA encontré estas fundas rojas por si tú quieres comprar cosas económicas o si quieres ponerle alguna aplicación, alguna decoración, hacer tus propios cojines. Estos ya vienen hechos y miden 50 por 50 centímetros. Esto es de una tela de canvas. Me pareció económico y muy bueno para decorar y vienen en muchos colores. En la tienda Ross compré solamente estos toallones para la cocina. Son súper lindos. Mira, tienen en la parte de enfrente un arbolito navideño, pero está hecho de puras piedritas bien pequeñitas, rojas, verdes y plateadas. Ah, también tienen un poquito de dorado. Por este pagué $10. $9.99. Pasé también por la tienda TJ Maxx. En realidad no iba a comprar nada navideño, pero encontré este caminito de mesa. Vea qué precioso está. Tiene una malla en la parte de arriba navideña, con brillante lo más de linda. Yo compré el tamaño que es más largo, porque venía otro un poquito más corto, me imagino para mesas pequeñas. Por este pagué $16.99 y el otro creo que costaba $14, $13.99. Por supuesto, en la tienda del Dollar Tree también conseguí varias cosas porque allí venden pues mucho follaje, muchas ramitas navideñas y ya saben, pues todo a $1. No es como la mejor calidad del mundo, pero sí tienen cosas muy bonitas. Si uno las cuida, pues le duran. Vea estas hojitas también a $1 el paquete. Y pues esto también para hacer manualidades, decoraciones navideñas. También le sirve a uno mucho como relleno para el árbol, eso. Y también allí es muy bueno conseguir esferas. Me compré estas esferas allá también, a $1 igualmente. Todavía no han cambiado los precios porque la tienda del Dollar Tree va a subir un poco, pero aún no lo han hecho. Me imagino que va a ser en enero. También ahí mismo en el Dollar Tree vi estos portavelas en color rojo y por dentro es plateado. Le pone uno la velita ahí y se ven lo más de lindos. Esto otro que les quiero enseñar fue en una tienda local en Carolina del Sur, en Mero Beach, y es un trineo. Es un trineo como en un acrílico. Esto es de mi mamá, por eso es que no lo voy a destapar. Entonces tiene como unos brillantitos en color plateado y una cadenita que va del reno al trineo. Está lo más de lindo esto.
Lo siguiente que quiero enseñarles son decoraciones de tiendas de segunda mano. Y encontré este pino, vea qué belleza. Esto es en vidrio. Por este pagué $2. No me digan que esto no es una belleza y súper económico. Esto otro que encontré es como un portavela en metal. Tiene un espejito en la parte de atrás. Y lo puedes colgar o lo puedes poner en una mesita, en una repisa. Por este pagué $1.99 y está nuevo, nuevecito, en la caja estaba y todo. Esto otro son unas velas navideñas porque están nevadas. Tienen brillante. Por este paquete pagué $1. Tiene 3 velitas largas y tiene 2 así. 2 velitas así, redondas. Encontré también este follaje, mira, puras ramitas, guirnaldas, a $1. Y no son de la tienda del Dollar Tree, este es un pinito más fino, más grueso. Ah, mira, estas 2 se me quedaban, 2 por $1. También, esto es de una tienda navideña allá en Carolina del Sur, que fue donde compré las cosas de segunda mano. Encontré este perrito, 50 centavos. Le puede poner uno una tirita así para colgarlo, un hilito. Está muy bonito también. Y estas cintas también que son, pues valen 5 o 7 dólares, depende de lo largo y de lo ancho, pero por esta pagué 99 centavos en color rojo. También encontré esta velita. A mí me encantan las velitas que eléctricas, pues como más seguras para la decorar. Y por esta pagué 25 centavos. También pasé por la tienda Burlington, allí tienen cosas preciosas de Navidad, apenas están saliendo, pero compré estos pinos en realidad son de cartón, esto lo pueden hacer muy fácil, entonces pagué $5.99 por 3, compré 4, 2 doraditos y 2 blancos, y este me costó $3.99. Hay de color rojo, color plata, hay de otras formas, materiales, hay muchas cosas allá bonitas. Fue un total de $23.50 por las 4. Y se me olvidó mostrarles algo más de Ross, esta vela en color rojo. Tiene un aroma deliciosa y es de la marca Le Chandel. Tiene la tapita en madera con un venadito marcado ahí, lo más de lindo. Y por último, compré también en una tienda, pero ya hace tiempo, porque tengo una idea para hacerles. Este es un cordón blanco normal, y esta es una tela de terciopelo, porque en las decoraciones les voy a compartir una idea. Recuerda que la página web es savvysandy.shop. Bueno amigos, muchísimas gracias por haber visto el video, siempre comparto con mucho cariño para todos ustedes y no te pierdas los siguientes videos porque voy a estar decorando la sala, el comedor, el arbolito de Navidad, la cocina, bueno, vienen todas las decoraciones navideñas aquí en la casa, así es de que besitos a todos y nos veremos en el siguiente video. ¡Chao! Dancing closely together and staying forever young. What about you and I then? Can we two find a way?